Bueno, Rufo, qué semana, ¿eh? Tres partidos, tres ganados, se consolida el grupo, esto es lo importante porque lo vemos en el esquema de juego. Sí, sí, bueno, buenas noches ante todo y sí, la verdad que el equipo se viene afianzando de a poco. Lo importante es que, bueno, como vos decís, fueron tres rivales distintos, de distintas cualidades y pudimos sacar el equipo la victoria adelante en las tres ocasiones. Bueno, lo del técnico aparte, pero el entrenador físico, el preparador físico, digo, hay que sacarse el sombrero porque tuvieron resistencia, pero además superaron la barrera del segundo cuarto, que siempre es complicado. Sí, sí, el preparador físico por ahí es lo que nos vienen diciendo todos los que lo ven de afuera. Desde adentro se siente que tenemos otro aire. Ya en el torneo local se vio, bueno, y ahora por lo visto nos está dando muchos resultados porque aparte tomamos muchos más lanzamientos que los rivales. Eso es mucho más importante. Bueno, y esto de medir los tiempos, ¿no? Porque de alguna manera los primeros partidos, el segundo cuarto se sentía mucho en el cambio de ritmo, había que cambiar el esquema de defensa. Ya ahora está un poco más ordenado. Sí, sí, sobre todo, bueno, yo creo que por ahí que lo diga yo queda muy obvio porque vino acá el club, llegó porque es amigo mío, nos conocemos desde que somos muy chicos. Yo creo que con la llegada de Mariano hemos podido acomodar por ahí algunas cosas en cuanto a la transición. Por ahí sabemos cuándo correr, cuándo frenar la bola. Él nos está dando mucho ese conocimiento que tiene como jugador ya experimentado. Y bueno, y lo tenemos al Colo, que es un animal que ya sabemos lo que puede hacer. Así que estamos a cargo de ellos dos. Ellos dos son los que manejan el equipo y lo están haciendo muy bien, la verdad. Bueno, y ya tenemos más o menos un 5 inicial que bueno, ha recuperado a Lucas fundamentalmente para darte una mano. Sí, sí, no. Bueno, Lucas, él sabe lo que es para nosotros. Y si él está bien, hay muchísimas cosas que se solucionan estando solamente él en cancha. Por decirte una cosa, los rebotes, sabemos que tenemos que bloquear un poco nomás y cuando la pelota va para arriba, él la va a agarrar. Lo mismo que nos da aire en los rebotes ofensivos, nos vuelve a dar oportunidades. Para nosotros es nuestro interno, es lo que nunca busca el club traer de otro lugar porque tenemos uno de los mejores del torneo. Así que para nosotros es así de importante que esté bien. Bueno, y finalmente decía lo de Quique aparte porque ya Quique ha cumplido un año y medio con el grupo. Es decir, el grupo base con el que comenzó Quique ya tiene un año y medio y ya se nota que en la cancha la transferencia de las muchas indicaciones que hace Quique se ordena entre ustedes. Y eso está bien, está bueno. Sí, sí, y aparte el trabajito que por ahí hacemos en la semana, viste que él nos da algunas pautas, por ahí hacemos trabajo más cortado, porque no podemos laburar toda la cancha por la seguidilla de partidos que tenemos, viste, pero hacemos laburos cortos de cómo variamos la defensa, de cómo atacar de vez en cuando. Pero de hecho, la voz de mando la comenzás a tener vos. ¿Se nota cuando ordenás el equipo, sobre todo en el retroceso? Sí, sí, bueno, eso es lo que me ha dado de comer en mis años de básquet. Yo, la verdad, en mi inicio de basquetbolístico era mucho defender y ser un jugador revulsivo. Yo voy para adelante nada más. Ahora, por ahí que ya estoy un poco más grande, me toca ser el capitán. Tengo que tomar otro ritmo ahora. Así que, bueno, contento con este nuevo rol, pero acomodándome también.